Bueno, arrancamos una nueva transmisión en vivo de lo que es estos especiales de cuarentena de Banda de Garage. Acomodando todo, el día de hoy vamos a estar hablando con Luciano Napolitano. Tenemos una semanita de vuelta llena de vivos, de invitados que se suman en estos tiempos de cuarentena. Vamos a ver si podemos invitarlo. Ustedes de mientras díganme si se escucha bien, si se ve bien. Ahora cuando aquí me aparezca que se suma Luciano, lo vamos a invitar. Así podemos arrancar la charla, tranquilos. Vamos a ver si podemos invitar desde acá. Como les decía, esta semana vamos a tener un montón de invitados. El día de mañana va a estar la Pertusa. Vamos a tener muchas bandas. A ver si podemos invitar a Luciano. Ahí estamos. Ahí le enviamos la invitación. Hay que esperar que acepte y podemos arrancar a charlar. Ahí ya se está conectando. A ver si ahí lo vemos. Ahí ya lo puedo ver. Espero que él me esté viendo. Quiero saber si me está escuchando bien. ¿Cómo va? Sí, buenas todo noches, bien. Luciano. ¿Todo bien? Bien. Bueno, perfecto. Te cuento un poco. Nosotros somos un programa de radio, pero que lógicamente en estos tiempos nos estamos adaptando con todo este tema de la cuarentena y iniciamos estos especiales en vivo junto a distintos artistas, y es un orgullo, un honor poder tenerte en el día de hoy a vos, así que primero te agradezco, y segundo, no le vamos a esquivar el tema, te pregunto cómo te está tratando todo este tema de la cuarentena, cómo lo estás viviendo. Estoy acá en mi hogar, atrincherado con mi familia y cuando vienen los alimentos, que los sale a buscar un solo integrante, lo limpiamos todo con agua y lavandina, porque claro, alcohol no hay más en ningún lado. Uh-huh. Entonces los productos también los limpiamos todo y tratamos de tener todas las precauciones necesarias. Sí, y yo todo el día tocando la guitarra o pensando en qué voy a hacer para sobrevivir. Esa era la pregunta inevitable que seguía, es cuánto todo este tema de estar uno en su casa y demás, a ustedes como músicos imagino que fluye todo esto de agarrar la guitarra, empezar a hacer cosas nuevas, divertirse en cuanto a hacer cosas nuevas o no, pero imagino que en constante conexión con la música. Sí, no tanto, no me dan, ¿viste? O sea, lo único que hago es pongo la cámara en vivo, así como estoy haciendo. A ver, ahí te perdemos un poco. No sé si vos ahí me escuchás bien o me ves, pero a ver. Ahí lo perdimos un segundo, Luciano.
Ahí lo perdimos, vamos a volver a enviarle la invitación. A ver si lo podemos volver a invitar. A ver, a ver, a ver, a ver. Perdimos ahora. Ahí nos dicen que entraron y se fue Luciano. Bueno, vas a tener que salir, Cris, porque si lo perdemos a él. A ver. Gracias, gracias. Sí, pasa a veces. A ver si podemos volver a conectarnos. Lo teníamos ahí, no sé qué pasó, que se empezó a trabar y lo perdimos. Ahí estamos tratando de volver a invitarlo. A ver. A ver si lo encuentro acá de vuelta, Luciano. A ver si vuelve a ingresar. Si no, lo que vamos a hacer, obviamente, es cortarla y iniciar una nueva. A ver. Mientras se va juntando gente, ¿cómo anda la gente de banda de garage? ¿Quién pintó ese cuadro? Una chica llamada Cecilia Solís. Quien no la conozco, pero que claramente fue quien hizo ese cuadro. Sí, está muy muy preguntón el amigo, ¿no? A ver. No, yo para cantar no sirvo, Jair. Estaría bueno, pero no. No, no, no es lo mío. Bueno, ahora, cuando tengamos de vuelta la conexión, podrán ir haciendo las preguntas. Si no, lo que vamos a hacer es finalizarlo, volver a iniciar otro y ver si ahí sí lo tenemos. Bueno, a ver. Cosme, ¿cómo le va? También contarle a la gente que Ni un Hueso va a estar haciendo en un ratito también un vivo para contar las novedades de la banda. Hacete un tema, no, Cosme, usted espero que hoy interprete algo. A ver, ahí volvió Luciano. Vamos a volver a invitarlo, a ver si ahora sí podemos seguir charlando. Ahí le enviamos la invitación nuevamente.
para poder tener una charla, que nos cuente un poco cómo está viviendo todo esto. Necesito, hey, necesito que cortes eso. Ahora sí, Luciano, ahí te vemos de nuevo. Sí. Se había Tengo cortado que. por un momento. Sí, porque no hay buena señal acá en mi casa. Bueno, ahora sí, por lo menos te podemos ver bien, te podemos escuchar bien. Y bueno, estábamos hablando un poco de esto, ¿no? De cuánto estabas utilizando la música quizás como para descargar, para pasar un poco de tiempo. Así que... Sí, estoy practicando, recorriendo escalas pentatónicas, mayores, menores. Sigo practicando digitación y estoy en una nota. Dante, ¿le podés agarrar la plata a la abuela, por favor? Sí, pues vino el de la farmacia un pedido. Ajá. Y justo estamos en una situación. Complicada, igual está perfecto porque también esto es bajo el que cada uno está en su casa y bueno, lógicamente son las cosas que pasan en todas las casas. Preguntarte un poco cómo te llevas con la tecnología, con todo esto, estuve viendo hoy que estás subiendo muchas cosas, que estás amigado quizás en cuanto a tecnología, pero ¿cómo la llevas? Mirá, lo que está al alcance de la mano lo uso, hablando de tecnología. Y lo que no entiendo, pregunto y trato de actualizarme. Igual para poder estar en, digamos, casi en actualizado, tengo que estar con gente que es profesional y se dedica a eso. Claro, que te puede quizás recomendar, ayudar en lo que vaya surgiendo. Sí, no, en realidad ahora está con esto de Instagram, se Sí. está usando bastante. Bueno, yo estoy buscando la manera de poder tocar con mis compañeros Y después y que se mezcle todo. claro, porque así con una conversación de a dos capaz que se puede, pero de a cuatro ya en WhatsApp se complica. Claro. Y bueno, la gana se está siempre de transmitir lo que se pueda y de manera improvisada. Qué sé yo, estamos en casa, Y... no estamos en un escenario. Entonces, ahora, por ejemplo, yo vine al cuarto de mi hijo. Que hay mejor señal porque tengo el Claro. modem ahí y él estaba estudiando y Lo tuviste que correr. tiene que entregar el horario, pero tenemos tiempo, así que Bueno, está todo bien. tenemos tiempo entonces, te puedo tener un ratito ahí, claro. Sí, yo estoy ahí con el tema de también tengo un programa de aunque esté adentro de mi casa, tengo que cumplir ciertas cosas. La verdad que, bueno, hay que limpiar, ¿Cómo se está? practicar. Me encontré con instrumentos que tenían las cuerdas viejas y, bueno, resucité las cuerdas ahí limpiándolas. Después, hay un equipo de guitarra que también estoy limpiando los potenciómetros. Estás aprovechando para poner al día todas esas cosas, quizás que en la cotidianidad no da el tiempo o el tiempo se lo usa para otra cosa, pero ahora te podés poner al día con todo eso. Sí, la realidad es esa, que por más que no salgas de tu casa, las cosas te siguen persiguiendo. También me persiguen los pedales que hay que limpiarlo porque en los shows, entre una cosa y otra, qué sé yo, te olvidás de limpiarlo una vez, dos veces, tres veces, cuando te querés acordar, se te ensució el otro. Entonces, yo tengo dos equipos de guitarra, porque a Sí. veces mando uno a donde voy a tocar y mientras estoy tocando en otro lado. Entonces, Claro. bueno, ahí dice uno, estoy leyendo ahí.
¿Qué onda con lo Orne? Bueno, yo te quería Con lo preguntar Orne, todo bien. Justo nos íbamos a juntar a grabar un disco y pasó esto. Claro, yo te quería preguntar también, aprovechamos la pregunta acá de Matute, el año pasado fueron los festejos de los 20 años, todo, pero este año, ¿cómo lo iban a encarar y cuánto les cambió todo este tema, ¿no? De calendarios, me decís ahora que estaban preparando un disco. Bueno, o sea, para empezar, los proyectos se cuentan después que se hicieron. Eso lo digo para todo el mundo, ¿no? De buena onda. Es preferible no contar qué vas a hacer y mostrar lo que ibas a hacer, lo que hiciste, ¿no? Pero bueno, en este caso es una situación extraordinaria y como te dije recién, estábamos a punto de grabar un disco. Armamos un grupo de WhatsApp donde estábamos Adrián Espósito y Marcelo Bracalente. Y bueno, estábamos empezando a tirar ideas de horarios para juntarnos, porque los tres tenemos laburos en distintos horarios y cada uno vive en un lugar que distancia del otro en varios kilómetros. Entonces, habíamos logrado, digo, bueno, yo que vivo en Benavides, mejor me acerco hasta San Isidro, en la sala CFF, y nos juntamos ahí, y vos que vivís en San Justo y Bracalente que vive allá en el Bajo Flores. Entonces, más o menos nos íbamos a unir ahí en la sala de San Isidro, donde estuve ensayando las últimas veces con la banda que armó Vitico, Sí, con señor. con el nombre de Riff, donde yo cantaba un 70% de las canciones Claro. y tocaba la guitarra. Entonces me pareció que era una sala buena para arrancar un proyecto en donde el tiempo nos corría a los tiros prácticamente, porque no teníamos ni tiempo para juntarnos. Yo recuerdo en la primer formación de Logorne, nos Sí. juntábamos lunes, miércoles y viernes, más o menos desde las 6 de la tarde hasta las 12 de la noche mínimo. Y Claro. después capaz que nos quedamos hasta el otro día, no sé. Pero siempre con música y escuchando las cosas que habíamos ensayado. Es bueno grabarse. Ahora, por ejemplo, tengo tiempo para escuchar todo lo que estuve grabando. Y eso es grato, porque también escuché cosas que grabé con Beto Cerioti y Juancito Espósito. Después estuvimos, no sé, grabando un spot para una radio Sí. y ese spot estaba todo armado, ¿viste? Entonces pasaban cosas, nos poníamos todos nerviosos porque estábamos ahí haciendo una producción que nos salía guita, entonces querés ahorrar más tiempo y cuanto más te preocupás, más tiempo perdés. Perdón, claro, Y termina siendo bueno, peor. esas cosas las tengo grabadas ahí y las veo de vez en cuando y me cago de risa. Y sos una Ahí persona. ahí Sí. hubo alguien que preguntó qué pasó con Jaf. Jaf, sí. Yo la verdad que todavía no sé, porque puedo decir oficialmente que en el grupo de WhatsApp de ensayo de Riff ni siquiera estaba. Él Claro. hablaba con Vitico o con MTS, que era la empresa, la agencia que movía los shows de Riff. Y también, bueno, otros shows los ha conseguido Pablo Larroca, un amigo Sí. mío que era o es dueño de Doctor Tazo, es un bar de rock. Bueno, hace las veces de manager mío, de manager de ruta, y él va siempre 2 meses adelante con fechas. Claro.
Bueno, eso puedo decir de Huff, que él, la verdad que no me vino, me dijo, mirá, Luciano, me No voy por pasa. esta, me voy por esto, esto y el otro, ¿no? Claro. Él dijo que que se iba a ir a España porque le salió un laburo, no sé qué. Se fue y al tiempo lo vimos tocando en un teatro, qué sé yo. No sé, cada uno con su personalidad y yo lo aprecio como músico y como buen tipo que es, porque es un, parece que es, parece que viene bien. O sea, tiene su personalidad, yo lo respeto. Sí. Hasta ahí tuvo ganas de participar de este riff que armó Vitico conmigo y con Juanito Moro. Sí, que estuvieron viajando, estuvieron en Cosquín, estuvieron haciendo varios shows. Y te quería preguntar porque me quedé con que estabas escuchando todo lo que grababas y demás, que es muchísimo. ¿Sos una persona que le gusta más grabar, meterse en el estudio o te gusta más el vivo? Porque nosotros en el programa, charlando con los músicos, tenemos como las dos posturas. ¿Y vos qué preferís más? ¿O qué encanto tiene cada cosa? Me da todo igual. La verdad que prefiero, no sé, agarro, el otro día agarré la guitarra, por ejemplo, yo tengo un canal de YouTube, por ejemplo. Sí. Y estoy que hace, desde que empezó la cuarentena, que me voy a poner a subir cosas que tengo guardadas, ¿viste? Y por una Claro. cosa o por otra no tengo tiempo, pero lo que sí agarro es conectarme en Instagram en vivo, así como hacemos nosotros. Sí. E improviso. Improviso Claro. lo que me viene a lo que atraviesa mi ser, desde el más allá hasta el más acá. Perfecto. Te quería, a ver, preguntar un poco sobre todo esto del museo, de la colección de cosas, porque cuando empezaste la transmisión se veía de fondo las guitarras y demás. Esto lo presentaron en el Panic Rock. ¿Cómo lo manejás? ¿O si se va a poder volver a ver? ¿Si hay alguna especie de idea con esto o en qué está? Mirá, todo lo que yo diga ahora puede ser usado en mi contra. Perfecto, está bien, entonces no te voy a hacer que digas nada que no sea. Claro, o sea, yo te puedo decir que estaba el dueño de la Kramer Blanca Sí. con otra gente, estaban hablando para dejar el museo fijo Ajá. después de una gira en todo el país. Sí. Pero bueno, hasta ahí te puedo decir, Está bien. yo no manejo el museo, no soy partícipe de ese negocio, digamos. Lo que hice fue mostrarlo para que la gente lo pueda ver en Sí. distintas oportunidades, gratuitamente, o sea, a cambio de 0 pesos. Es más, hemos puesto guita para poder mover, qué sé yo, en la muestra de la música movimos una Chevy que había que poner, hubo que llevarla en un tráiler y bueno, como no tenía seguro y todo eso. Y de hecho, bueno, cuando se iba a hacer este negocio con el museo, yo le aclaré a la gente que la parte que me correspondía a mí del negocio la iba a ceder al hospital de niños o algo así. Porque Claro. no me interesa sacarle jugo a algo que no es mi palo, ¿viste? Y sí me interesa poder aportar algo a la humanidad, un Sí, granito de arena, lo que sea. y también que la Pero bueno, gente no lo. pasó esto del coronavirus y quedó todo lo que hablamos quedó sin Todo efecto. frenado, claro. Sí. Acá leí Así que un lo comentario. positivo que te puedo decir es que es bueno para agarrar letras. Guitarra, lo que tengas, mirarlo de nuevo todo, revisar si estabas grabando o estabas componiendo, ahora que estás con vos mismo en la soledad, te podés dar Sí. cuenta de que tal vez tenías influencias de otra, de afuera, y que no eras vos, ¿entendés? Entonces, eso está bueno rescatarlo de esta cuarentena, que es algo
Que por Sí, quizás ejemplo, lo... buscarle algo positivo a esto que tenemos que enfrentar sí o sí, porque no tenemos alternativa, así que buscarle Mirá, quizás el lado bueno. para los que están en el camino de la guitarra, es un momento crucial para definirse. Entonces, yo el otro día estaba hablando con un amigo, con Guille, de una banda acá de La Rocha, de Tigre, y me estaba diciendo que, claro, nosotros somos músicos de oído. O sea, hemos dejado de ir a bailar, hemos dejado de salir con nuestros amigos, hemos dejado de hacer un montón de cosas sociales para estar con el instrumento a solas durante mucho tiempo. Entonces, es como que a nosotros esta cuarentena nos afecta económicamente, pero como músico, ¿qué es lo que uno quiere en realidad? Vos querés estar con la guitarra tocando y bueno, Y ahora lo podés hacer. en algún momento lo tenés que mostrar en público porque tenés una banda y tenés algo que decir. Entonces, o ganas de explayarte de alguna manera. En mi caso particular, con los Bornes siempre hicimos lo que se nos cantó el forro de las pelotas y puntualmente, como Luciano Napolitano, músico, estaba iniciando una carrera solista donde tengo una banda armada con un tecladista, un baterista, un bajista. Y hacemos canciones, hacíamos canciones covers, porque no llegábamos con las canciones. Esa es la banda que estuvo, por ejemplo, yo te vi en el Festival de Medina, en Groove, ¿verdad? En Groove, en el Festival de Medina. Sí. Claro. Sí. Todo esto, ahora me hablabas de tocar oído y demás, tus inicios fueron, lo primero que armaste fue una banda tributo a Ozzy, ¿verdad? Sí, ¿No? Ahí sí. inició todo, ¿o no? Sí. ¿Y cómo recordás esos tiempos mirándolos hoy? Buenísimo. Buenísimo. Además me acuerdo ir a ensayar a lo de mi amigo Diego Tomás, ahí en la calle Mitre, que sería donde está ahora el Pampernick, acá en Tigre. Bueno, hay un kiosquito y ahí en el fondo hay un pasillo y nos juntábamos a tocar temas de Ozzy Osbourne. Ahí va, y ahora, hoy en día, ¿te seguís sentando quizás a hacer un tema de esos, a recordar o por placer, por diversión, o ya es una etapa que sí, no, ya está? No, está dentro de mi repertorio de cuando ablando los dedos. O sea, Claro. todos los días toco lo que se me va pasando por la cabeza o mi memoria y por allá a veces aparecen temas de Ozzy. Sigue estando presente, entonces. La Sí. pregunta es, ¿en esos momentos vos ya sabías que eras hijo de Papo o fue antes de todo esto, cuando iniciaste con la banda? Fue ahí, todo en la misma época, en el mismo... Casi 14, 15 años. simultáneamente. Claro. Casi simultáneamente. O sea, prácticamente yo tocaba el bajo, o sea, a mí siempre me gustó la música, Claro. pero no tenía posibilidad de comprar una guitarra eléctrica y bueno, en algún momento un amigo que se llama Hermética, le decíamos. Me regaló una guitarra Dayon y ahí pude encontrarme con el camino de la música. ¿Y el bajo lo olvidaste por completo o en algún momento No, te amigaste? No, llegó la no, guitarra no, y chau. lo tengo ahí todavía. Ah, bueno. Sí. Y bueno, Hoy amigo, es así, más o estamos. menos estamos a full con la cuarentena. Sí, hace un rato preguntaba Rami, que es uno de los compañeros del programa, sobre la máscara, esa máscara improvisada que hiciste, que pudimos ver en las redes sociales. Que la pregunta, ¿se usa esa máscara o fue solo para el video? No, yo la uso. Yo cuando voy a, no sé, el otro día fui a la farmacia o al cajero automático
Sí. Y me la puse, qué sé yo. Cumple su destino, lo que Su función, su obvio. función, claro, olvídate. Sí. También vi por ahí que ya pudiste escribir sobre el coronavirus, si no me equivoco, el título era El Pueblo Unido, ¿puede ser? Sí, es una canción que salió ahí en el momento. Estábamos con mi familia en la mesa y bueno, cuando vimos la noticia de China, ya nos dimos cuenta más o menos de qué es lo que iba a pasar. Y bueno, sabemos que lo del gobierno dicen, te dan la información en dosis, pero Claro. bueno, nosotros, cuando digo nosotros, somos un grupo reducido de personas, le creemos al instinto y mi instinto me hizo salir a comprar comida e insumos antes que declaren la cuarentena, qué sé yo. Entonces, digamos que me agarró medio desprevenido económicamente, pero estábamos medio preparados. Claro. Nosotros con los chicos del programa preparamos una especie de juego de más para, obviamente, con todo este tema de la cuarentena, para conocer un poco cómo la estaban pasando los artistas. ¿Tenés ganas de jugar un ratito? Y yo la verdad que Son. estoy como Sí. para ir a prepararme y en un Sí. rato tengo que hacer un par de cosas, si no, no lo tomes a mal, pero No, no, obvio, obvio que no. Bueno, escúchame. Pregunta, entonces, si ya vamos cerrando, así no te robamos tiempo, porque estamos más que agradecidos de que te hayas tomado este ratito para charlar con nosotros. ¿Qué podemos esperar a futuro cuando todo esto se solucione? ¿En qué te podemos encontrar? Vamos a estar en una situación de acomodarnos en todo tipo, porque en todo tipo de situaciones, quiero decir. El tecladista de mi banda es profesor del colegio, de hecho da clase de música en su escuela. Adrián Espósito tiene una fábrica de ropa. Bracalente es profesor de clase de bajo. Bueno, yo estaba con el tema de los shows a full. O sea, Sí. a mí esto me mata, porque yo tocaba todos los fines de semana. Claro. En lugares públicos, lugares privados. Y la verdad que, bueno, Se frenó hay que todo, afrontar lógicamente. con lo que uno tiene al alcance y he desarrollado durante algunos años algunas cosas en YouTube y en la plataforma de Spotify y eso genera algo, pero no es un sueldo ni es como para preocuparse, pero sí es para ocuparse desde ahora, porque eso va a ser lo que nos brinde en un futuro el pan, Sí. sobre todo en estos tiempos donde después los músicos no van a poder tocar. No es que se va el virus y ya No, está, no, vuelve toda la vas, normalidad. lógicamente va a ser una de las cosas que quizás más tarde Claro. en reacomodarse, ¿sí? Yo creo que va a pasar hasta el año que viene, no nos vemos, así más o menos, o sea. Repito, yo tengo un Instagram, Luciano-Napolitano-Rock, donde ahí subo pedacitos de canciones o bases, o Sí. la gente me pregunta cosas y yo se las respondo. Por el momento el contacto es por ahí. El contacto es por ahí, más directo y todo. O sea, al Facebook y a YouTube, por ahora mucha bola no le doy. Pero el Instagram, como lo tengo en el teléfono, entro al toque y bueno, la verdad que con este tiempo me sumergí un poco en la tecnología y descubrí algunos programas que puedo editar videos y Claro. hago videos caseros para compartir acá con mi familia y nos cagamos de risa, ¿viste? Pero bueno, para utilizarlo, para sacarlo al mundo,
Estoy amasando un lindo mensaje para poder utilizar con inteligencia y con sabiduría la atención de toda la gente. Por ahora hago lo que sé, que es tocar la guitarra. Y en cuanto tenga ese mensaje para pasarlo, lo iré pasando a través de canciones de a poco. Pero más o menos mi mensaje siempre iba por ahí, ¿viste? Por sembrar cada uno su tierra, cosechar sus frutos y vivir de la naturaleza. Pero bueno, eso no está al alcance mental ni tampoco físico de toda la gente. Hay gente que nació en un departamento y para poder darse cuenta de eso tiene que vivir media vida. Y una vez Claro. que vivió media vida, ahí sí puede agarrar e irse a Rosario. O algún lugar lejos y hacer la vida de ermitaño, por así decirlo, de ermitaño antisocial, que es más o menos lo que es uno, ¿viste? O sea, está bueno tocar en vivo para gente, todo, pero en realidad, ¿viste? ¿Vos por qué tenés el camarín cuando vas a tocar? Cuando tenés el camarín es para poder estar concentrado con el instrumento y conectado con la música. No es Claro. para ir a falopearse o a emborracharse. Es para tener un momento de soledad antes de subir al escenario y poder dar lo mejor de uno. Es muy difícil conseguir. A ver, Luciana, ahí te recuperé. ¿Me escuchás ahí vos? Sí. Ahí está, te volví a encontrar. No te quiero robar mucho más tiempo. Sí, primero que nada, quiero agradecerte muchísimo por este ratito que pudiste compartir con nosotros. Por supuesto que invitarte para cuando todo esto se normalice y todo esto pase, a que nos visites algún día en el estudio, a compartir un momento, a conocernos en persona. Y bueno, desearte siempre lo mejor y también muchas gracias por el mensaje que mandás. Bueno, muchas gracias y espero verlos pronto en persona, en el piso, como normalmente hacíamos. Sí, señor. Y bueno, al público poder brindarles lo mejor desde el escenario y desde las redes sociales también, porque ahora quedó este canal abierto de comunicación y yo por lo menos todos los días voy a tocar un rato la guitarra. Y es buenísimo. Ahora, por ejemplo, a las 9 me voy a poner a tocar la guitarra y la voy a pasar bien porque hago lo que Y es quiero. buenísimo.
Y es Y estoy buenísimo rodeado. también porque hay muchísima gente que disfruta mucho y que le llevas una alegría también a su casa al poder verte y poder escucharte. Sí, para mí también está bueno porque arriba de un escenario tocas lo que ensayás. Y así Claro. en Y realidad acá tocas no, lo que acá es libertad tocas. de. Tocás lo que tocas en tu casa, qué sé yo, mezclás escalas dóricas con pentatónicas, con cromática, mayores, menores, todo un quilombo, pero suena, porque como no hay una guía, un hilo conductor, es solamente el hilo conductor es el disfrute, ¿viste? Y eso genera una buena onda. Y bueno, después guardo los videos a veces y leo los mensajes y después eso Sí. influye también en la tocada después. Influye porque te das cuenta que lo que hiciste está. Y sonó medio así, media pila, pero bueno. Amigo, muchas gracias por el Bueno, espacio. Luciano, entonces, gracias a vos y nos vamos a aprender entonces ahora en un ratito a verte y a disfrutar un poco de tu música. Muchísimas gracias. Dale, gracias, hasta luego. Chao. Nos vemos pronto. Hasta luego.